Y por pura casualidad, un día iba pasando hacia el colegio por Radio Circuito y don Juan Rafael Dávila, ya fallecido, era el administrador de la Radio Circuito y Armando Icácer el dueño. Y entonces, como yo ya empezaba también a trabajar en teatro, me pidieron que pasara adelante y que querían hacerme una prueba para que trabajara en radio. De tal manera que, sin pensarlo, y gustosamente entré, pero nunca me iba a imaginar que iba a terminar siendo amante del micrófono. De tal manera que me metieron en una cabina. Estaba Sócrates Flores, Mario Benito Darce, Oscar Dabudia Comán, estaba Jorge Agustín Telar Sánchez y varios compañeros que me ayudaron muchísimo, me dejaron en la cabina, me dijeron, léase una cuña, y yo no sabía lo que era una cuña. Sin embargo, ellos me indicaban qué hacer, cómo decirlo. Me tenían de prueba para un mes y a los 15 días yo ya era dueña del micrófono. De tal manera que aprendí muchísimo con ellos, llegué a cultivarme. Vengo de una familia de médicos, de abogados y con mucha cultura. Leíamos mucho. Mis abuelos eran muy exigentes con nuestras enseñanzas, con nuestra preparación cultural. Y sin embargo, eso me ayudó muchísimo, muchísimo, como no tienen una idea. Teníamos la oportunidad también de codearnos con el entonces o los entonces secretarios del rector magnífico Mariano Fiallo Gil, que en esa época empezaba su lucha por el 6%, y estaba Denis Martínez Cabezas de secretario y Alfonso Urroz Martínez, dos increíbles y maravillosos compañeros que los recuerdo con todo el corazón. De controlistas estaban José Esteban Quesada, quien llamábamos Chapeto. Era controlista y era el novio de una de las secretarias de la radio, cuyo nombre es Oneida Ardila, hermana de Mario Ardila, que también fue locutor de la radio, ahora es médico profesional que ejerce en Miami. Y fuimos testigos de ese romance, de ese noviazgo, y también testigos de su boda en León. Sócrates Flores, mi querido compañero, mi maestro, mi profesor, mi amigo, mi hermano, mi corazón. Y estuvimos tan, pero tan unidos que aprendí tanto de ellos. Que bueno, llegué a tener un lugar en la radiodifusión local allá en León. Pasado un tiempo, ya con más experiencia, ya con el pleno dominio del micrófono y todo, llegué a Managua por una fusión que se hizo entre Radio 1000 y Radio Circuito de León, y se iba a formar el Circuito 1000 Centroamericano, para lo cual se pidió que estuviese los mejores locutores de León y el mejor controlista. Veníamos por León, Sócrates Flores y yo. Pero Sócrates todavía no había concluido sus estudios de medicina y tuvo que quedarse allá, de tal manera que como locutora vine yo y Chapeto, José Esteban Quesada, el gordo Quesada. Así empezamos a aprender muchísimo más aún de los compañeros ya consagrados de la época. Chompipón, por ejemplo, Justo Castillo Collado, Antonio Amaya, Abel Garay Santa María, y una playa de, bueno, yo era la que me le fumaba los puros a don Gabriel Rivas, recuerdo, en Radio 1000, Bayardo Corea, que era el grabador oficial de la radio, Carlos Rojas, Bojorge, Chaliboy, y teníamos tantas anécdotas y tantas cosas lindas, tantas vivencias, porque nos constituimos en un grupo maravilloso de amigos, de hermanos, de compañeros, donde no había serruchadera de piso, donde cada cual ayudaba en una u otra forma al que podía fallar o fallaba. De tal manera que así poco a poco comencé mi vida, digamos, radial,
Sin embargo, estaba ligada completamente, pues pertenecía al grupo del Teatro Experimental Universitario de la Universidad de León. Y mientras trabajaba en la radio, también trabajaba en el teatro preparando las obras de protesta, que en esa época eran bastante difíciles. La Guardia nos perseguía. Alberto Icaza fue mi primer director, Jaime Alberdi, a quien quise muchísimo también, ya fallecido, y todavía mantengo muy buenas relaciones con su viuda, una actriz maravillosa española, María Rosa de Alberdi. Y teníamos, era un grupo tanto de radio como de teatro maravilloso, porque también teníamos en León un escenógrafo de primera línea, como lo fue mi querido amigo también ya fallecido, Rimer Cordero,